unos momentos entonces en el recuento histórico de todo lo que tiene que ver con la lucha del pueblo vasco. Y vamos a empezar por el ABC. Primero vamos a ubicarnos en dónde está ubicado este pueblo vasco. Y claro, tenemos que mencionar que entre Francia y España se encuentran esos territorios que históricamente se conocen como Euskal Herria. Vamos a discriminarlo por lados. Del lado francés se encuentra, fíjense, vamos a ver el País Vasco francés. Del lado español se encuentran estas localidades. Hablamos de Francia, Lapurdi, Nafarroa, Verena, Zuberoa. Y del lado español, fíjense que aparece en otro color, incluso en amarillo, Guipúzcoa, Vizcaya, Araba y Nafarroa. Aquí tenemos entonces estas comunidades. Y se estima que en estas regiones, en estas 7 regiones viven aproximadamente 3 millones de personas. Claro, ¿cómo estaría distribuida dentro de esos territorios? Se calcula que 8 de cada 10 vascos viven del lado español y tienen la ciudadanía española, y el resto en territorio francés. El pueblo vasco se encuentra en las montañas de los Pirineos. Fíjense, vamos a tratar también de ubicarnos geográficamente. Esta zona de difícil acceso sirvió de barrera geográfica para mantenerlos aislados, separados y conservar de alguna manera la lengua común, que es el euskera. A finales del siglo XIX surgió con fuerza el nacionalismo vasco. Esta fue una respuesta contra la política centralista de la monarquía española de la época. Y Sabino Arana es considerado el fundador del nacionalismo vasco, pero no hay una definición única de nacionalismo. Por eso vamos a hablar de lo que se podría llamar como un abanico político, diferentes agrupaciones que defienden posturas federalistas, autónomas, independentistas, bueno, la mayoría con esa visión y espíritu en vías de la democracia. También hay una expresión de lucha armada que encabezó el grupo independentista ETA, que recientemente, recordemos, el pasado 20 de octubre hizo el anuncio del fin de las operaciones armadas. Pero el conflicto sigue vigente, no se solucionó. ¿Qué exige este pueblo vasco? Primero, el reconocimiento jurídico, integridad territorial, autonomía política, fin de la represión y persecución y liberación de todos los presos políticos que hoy tienen lugar en ese territorio. Bueno, y nosotros lo que queremos aprovechar es la presencia de dos compañeros. Hablamos de Cira Pascual Marquina, miembro de la Fundación de Solidaridad Internacional, Paquino Arriagarán. Un placer que nos acompañe, bienvenida. Igual, gracias. Y también tenemos a Chris Gilbert, profesor de Estudios Políticos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido también. Gracias. Ustedes son los responsables de un documental, de un trabajo que de alguna manera es una buena herramienta para quien no conoce la historia del pueblo vasco, empezar a introducir algunos conceptos puntuales. Cira, si tuviera que decir en breves palabras de qué trata ese documental, ¿cómo lo enfocaría usted? Bueno, el documental que se llama Euskal Herria, Nuevo Escenario, es un documental breve, 15 minutos, donde básicamente se expone la coyuntura que ha desarrollado el pueblo vasco desde la firma del Acuerdo de Guernica, que sucedió pues, aproximadamente hace un año, en el cual la izquierda abertzale, la izquierda patriótica vasca, comienza a preparar el camino para un diálogo hacia la independencia, la autodeterminación del pueblo vasco, ¿no? Entonces, no es un marco histórico a largo plazo sobre lo que es la lucha del pueblo vasco, tú has hecho una buena introducción, sino que es más bien una introducción a el momento actual que viene desarrollando el pueblo vasco. Las imágenes que vemos ahí hacen parte de este trabajo. Usted bien lo decía, Cira, es breve y eso también hace que quienes no conocen mucho se puedan animar a compartir estos minutos. Chris, uno de los temas de este momento, sucedió hace unas semanas, el 20 de octubre se daba ese anuncio del fin de la lucha armada de ETA. El gobierno de España en diferentes momentos trató de enarbolarse eso como una bandera, como un logro. Sin embargo, vimos días después, un sábado, decenas de miles de vascos que salieron a la calle a decir esto no es el fin de la lucha, solamente es de la lucha armada. ¿Cómo se vive ese, allí, en ese territorio, por parte del sentimiento de ese pueblo vasco? Bueno, claro, la reivindicación de la autodeterminación, ¿no? Que tiene que pasar por un proceso de decidir. Los vascos buscan el derecho a decidir si quieren pertenecer al Estado español o no. Y claro que actualmente hay mucha evidencia que no quieren pertenecer al Estado español. Entonces, eso es todo un proceso, ¿no? Y el proceso tiene pautas, ¿no? Hay una hoja de ruta que se fijó en el Acuerdo de Guernica.
y parte de esta hoja ruta es que los dos lados tienen que dejar el uso de la violencia. Con este paso, con el cese de fuego y luego la decisión de dejar la lucha armada, eso es un paso importante, pero ahora el Estado tiene que responder. El Estado tiene que cambiar la situación de los presos políticos y ir, yo creo, hacia una amnistía general. Pero también el Estado tiene que legalizar el partido, porque actualmente los independentistas vascos de la izquierda no tienen un partido. Y finalmente tiene que llevar un proceso para abrir la posibilidad de decidir de separarse. En el caso del momento en que se daba el anuncio, este último, el más reciente de ETA, se hizo incluso a través de muchas agencias de noticias y portales encuestas, no solo dentro del pueblo vasco, sino en España en general, y hablaban de un 60% de ciudadanos dispuestos a avanzar. Digo, ya que ETA dio un paso en ese fin de la lucha armada, se habla de esa amnistía. ¿Qué cantidad de presos políticos hay actualmente que se está pidiendo la liberación? Se habla de esa amnistía. ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, primero, antes de entrar en eso, te quería mencionar que el Estado español tiene una historia larga de represión, ¿no? contra el pueblo vasco, también el Estado francés. Entonces, los 3 millones de vascos que viven en Euskal Herria están sometidos al porcentaje más alto de fuerzas represivas dentro de su territorio, pero también, y vamos por los presos políticos, hay más de 700 presos políticos vascos entre el Estado francés y el Estado español, fundamentalmente en el Estado español. Entonces, en cuanto a eso, ¿cuál es la meta en este compás? En un primer momento, lógicamente, dado que el pueblo vasco ha dado todos estos pasos hacia adelante, ¿no?, hacia abrir ese compás democrático, dado que en este momento han decidido que las condiciones estaban dadas para dejar la lucha armada. No renuncian a la lucha armada, ETA deja la lucha armada. Entonces vemos que lo lógico sería, digamos, dentro de la racionalidad por parte del Estado español, que se liberen los presos políticos, que no solamente están sometidos a su falta de libertad, están dispersos en todo el Estado español. La tortura es común en las cárceles del Estado español. Otros elementos allí fundamentales, también los mencionaba Cris, son la legalización del partido y la posibilidad de que los vascos definan cómo quieren decidir su futuro, ¿no?, el derecho a la autodeterminación. Cuando se habla de esa persecución y represión, ¿no?, a lo largo de la historia del gobierno español, también vale la pena destacar que, claro, el actual jefe de gobierno, Rodríguez Zapatero, se enfoca mucho en decir que la lucha era contra ETA, y contra actos que cometía ETA. Sin embargo, también hay denuncias de persecución a líderes comunitarios, digo, allí en el País Vasco. ¿Cómo se da? ¿Esos presos políticos son miembros de la ETA o también son otros ciudadanos que de alguna u otra manera también participan en esta lucha? En los presos políticos sí hay miembros de ETA, pero también hay muchos miembros que no son de ETA. Actualmente, el que fue el líder principal de Batasuna, Arnaldo Ortegui, está preso y nunca fue miembro de ETA. Es básicamente una situación de estado de excepción a largo plazo, ¿no? Cuando uno no tiene derecho a formar partidos ni periódicos. Claro. Obviamente eso no es una situación democrática. El derecho a la autodeterminación es una reivindicación democrática y es una expresión de la falta de democracia que hay en el Estado español, que no abren esta posibilidad al pueblo vasco. Se habla también de el apoyo de instituciones internacionales, ¿no?, claves también para poder avanzar en que estos primeros pasos no se queden como algo fallido, que no se pueda avanzar de aquí en más. ¿Se cuenta con el apoyo de algún órgano, país, aliado que pueda avanzar en este tipo de negociaciones con el gobierno tanto español como francés? Bueno, es fundamental, de hecho, el apoyo internacional. El Estado español no ha trabajado en relación a la cuestión vasca dentro de la racionalidad, ¿no? Entonces, para trabajar en relación a construir las condiciones lógicas
para avanzar hacia la autodeterminación se han tenido que establecer relaciones a nivel internacional. El acuerdo de Guernica y Ciutik Euskal Herria, que son básicamente las hojas de ruta que propone el pueblo vasco, son seguidas por la declaración de Bruselas, suscrita por muchísimos intelectuales y políticos a nivel internacional. Justo antes, el 18 de octubre, dos días antes del cese a la lucha armada por parte de ETA, se da la conferencia internacional en Donosti, donde participa Kofi Annan, entre otras personas. Entonces, es muy importante en este contexto comprender que el pueblo vasco ha hecho un gran esfuerzo. Es fundamental para el pueblo vasco que haya una solidaridad, digamos, en términos internacionales, para que se pueda dar las condiciones para que el Estado español actúe dentro de la racionalidad, fundamentalmente por las presiones internacionales que se pueden dar, ¿no? Esos días fueron bien movidos, hablaba del 18, del 20, luego del anuncio, y dos días después, era un sábado 22, cuando salió a la calle decenas de miles de ciudadanos vascos. O sea, nosotros estuvimos con esas imágenes y también tenemos el testimonio. ¿Qué decían ese día en la calle? Bueno, por nuestra parte lo que queremos decir es que aquí lo que hace falta es poner todos los esfuerzos para realmente avanzar en la solución del conflicto. Hemos dicho una y otra vez que todos los componentes para esa solución están encima de la mesa y son el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el reconocimiento del derecho de la ciudadanía a decidir. Si avanzamos en acuerdos en torno a estos temas, solucionaremos el conflicto político y llegaremos a una nueva situación, a un nuevo escenario en el que no haya ningún tipo de violencia. Esos son los ciudadanos que se acercaban ese día y también nos remontamos a otras, no es la primera movilización, tal vez la más visible luego del anuncio de la ETA para muchos países que no conocen la historia. ETA ha dado una buena noticia a la sociedad vasca, nos acerca a un escenario de paz, pero nosotros los vascos tenemos las llaves de la situación y queremos abrir las puertas, pero de par en par. ¿Qué debería venir ahora si seguimos avanzando con una visión positiva de los pasos a seguir? Bueno, una cosa que creo que es importante es reconocer que que ETA dejó la lucha armada porque es una situación de fuerza, ¿no? El movimiento abertzale, el movimiento patriótico, independentista, tiene hegemonía en muchos sectores. Las mismas manifestaciones indican eso, ¿no? Entonces, la meta estratégica sigue siendo vigente y la meta es la independencia. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? La izquierda abertzale, los independentistas, ha hecho todos los pasos según la hoja de ruta. Han dejado el uso de la violencia, pero la violencia estatal sigue siendo actuando, ¿no? Tener presos políticos es una expresión de violencia estatal. Entonces tienen estos rehenes, el Estado tiene 700 personas fuera de la libertad, también tienen 40.000 deshabilitados. Todo eso es una expresión del estado de excepción. Y el Estado tiene que dejar su inmovilismo e ir a un proceso que conllevaría el derecho a decidir. ¿El documental se encuentra en internet? Digo, ¿las personas lo pueden buscar también? Sí, bueno, es fácil conseguir el documental Euskal Herria, dos puntos, nuevo escenario, 15 minutos en los que se expone en más profundidad este momento que vive el pueblo vasco y este gran esfuerzo que está haciendo el pueblo vasco. También en la página paquitoarriaran.org se puede bajar esta página, es una página de venezolanos e internacionalistas que aquí estamos, que estamos aquí. Digamos, estableciendo un vínculo de nuestras luchas. Es fundamental que los venezolanos y que los internacionalistas expresen su solidaridad con el pueblo vasco que está luchando por la independencia y también por el socialismo. Sira Pascual Marquina y Chris Gilbert, un placer que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a despedirnos.